Entre los temas más tratados se encontró el proceso de perfeccionamiento en las unidades que implementan esta modalidad, opción que brinda variadas posibilidades en cuanto a la adquisición de productos y la autogestión por parte de las administraciones. A partir del criterio de los oyentes que participaron, salieron a relucir quejas sobre la relación calidad-precio, un debate que se mantiene vigente desde la implementación de la tarea ordenamiento. El esfuerzo principal, como tú explicabas, es concentrarse en la calidad del servicio. No hay motivo ninguno para dar un servicio malo a la población, para recibir críticas por este asunto por parte del pueblo, ni mucho menos para maltratar a nadie. Por tanto, yo creo que ahí tiene que estar la esencia. Y tiene que tener una evaluación constante por parte de la dirección de la empresa, por parte de la dirección del grupo y el propio gobierno en todos los municipios en función de elevar la calidad del servicio. Esperen más detalles de la emisión 64 de Aquí el Pueblo, programa que pretende llegar hasta la base de los problemas y conocer las insatisfacciones de los cienfuegueros. Aliena Armas Enríquez, Notisur.